homenaje al artista Norma Caponcelli en el Museo de Bellas Artes de Dr. Juan Ramón Vidal, en el marco del Día Internacional de los Museos. La Asociación Amigo todos los años hace un homenaje a la trayectoria de un artista de la zona, de la región. Este año, bueno, tuvimos la suerte de elegirla a Norma Caponcelli, importada de Córdoba, pero con sus raíces ya definitivamente Corrientes. Así que estamos muy honrados de poder hacerle este homenaje a su trayectoria impecable que tiene. Un museo en el que te sentís como en casa, Norma. Y sí, mira, la coincidencia es que yo, mi primer trabajo que tuve fue en este museo. Así que, digamos que es, y bueno, siempre uno está trabajando, exponiendo y dando vuelta alrededor del museo, ¿no? Y un homenaje siempre es un mimo al alma. Por supuesto, es muy importante. Lo único que tiene, digamos que los amigos del museo me obligaron a hacer un repaso de por ahí de cosas tan para atrás, que bueno, pero fue importante también. Es bueno volver a los inicios. ¿Qué has preparado? No, preparar nada en especial, pero en mi cabeza sí se dieron vuelta unas cuantas cosas, ¿no? ¿Cómo marcha la proyección del trabajo de este año, de este 2016? Y este año, por lo general, yo siempre en un año tomo tiempo, hago bocetos, pienso y después sí me lanzo un poco con las otras cosas nuevas, ¿no? Hablemos del trabajo de esta asociación, ¿cómo marcha? Bueno, como siempre, trabajando bastante para el museo, haciendo muchas cosas. Este año tenemos, ahora tenemos la inauguración de, vamos a instalar una pantalla, táctil para que el visitante que llegue al museo tenga en esa pantalla, tenga todos los datos, la historia del museo, cómo se formó, hasta tenemos, se pueden sacar una selfie y dejar sus comentarios por ahí en la misma pantalla. Incluso pueden imprimir datos que quieran sacar el museo en el momento, ¿no?